Boa tarde. Muito obrigado, José Manuel, pela sua apresentação. Meus agradecimentos muito especiais para o professor Boaventura de Sousa Santos, a quem não posso ver agora, pela sua seu convite ao colóquio. Muito obrigado também para o Rita Oliveira, todo o time de SES, pela organização do evento, e muito obrigado para a todos e todas pela sua assistência. Vou falar em castelhano, depois dessa pequena introdução em português, e tenho PowerPoint que não passarei todos os slides, não poderei passar por todos os slides no tempo que temos assignados, pero quisiera comenzar por dar una introducción intuitiva a la charla, al contenido de la charla, haciendo una reflexión muy breve sobre el título de la charla y sobre los cuatro conceptos que están presentes en el título. El primero es el concepto de sentipensar o sentipensamiento, que es un concepto popular, del conocimiento popular. El segundo, el concepto de tierra, que es un concepto que existe en muchas cosmovisiones, ontologías y mundos en todo el mundo. El tercero, obviamente, epistemología del sur, al cual no me referiré casi para nada, porque tenemos la introducción del profesor Boaventura Santos, que ya nos dio muy completa sobre el tema. Y el cuarto es el concepto de ontologías. Y comenzando entonces por sentipensar. El sentipensar, como decía, es un concepto que surge y que se encuentra, realmente lo encuentra el sociólogo colombiano Orlando Falsborda, reporta que es un concepto que existe de una forma muy profunda en las comunidades de la costa caribe de Colombia, que hablan del sentipensamiento, del sentipensar como el arte de vivir bien, el arte de la vida, combinando pensamiento y emoción, el pensar con la mente y el pensar con el corazón. Si sentipensamos en la vida, sentipensamos con la tierra. Y sentipensar con la tierra significa, en este contexto, sentipensar, vivir, hacer, existir desde la profunda intuición de la conexión íntima que tenemos con la tierra, de que todos los seres vivos, humanos, inhumanos y aún los seres no vivos, lo inorgánico, estamos completamente interrelacionados y que nadie ni vive por fuera esa relación. Es un concepto muy fácil de entender analíticamente, pero muy difícil de entender, digamos, existencialmente. Entonces, mi charla también se va a encaminar hacia darle un poco de vida a ese concepto. Y la dimensión ontológica simplemente significa, en algún momento, si hay tiempo, hablaremos de por qué volver a un término tan eurocéntrico como la ontología, la filosofía griega, etcétera, etcétera. Hay razones para hacerlo en este momento, pero básicamente, digamos, que también existe en las culturas de los pueblos, con el concepto de cosmovisión, por ejemplo, el concepto de Muntu, de la vida, de muchos grupos africanos, el concepto de la Pachamama también, es un concepto de la tierra y también un concepto, digamos, diríamos, ontológico de la tierra. Bueno, ahora sí, para comenzar con la primera diapositiva, tenemos entonces, lo que voy a tratar de hacer es a elaborar un poco lo que llamamos la dimensión ontológica de la propuesta de epistemología del sur de Boaventura, que está siempre allí y está como a flor de piel y a veces elaborada, pero que pensamos elaborarla desde una perspectiva algo diferente. Hablar de otros conocimientos entonces nos refiere a otros mundos, definitivamente. Entonces hay una conexión entre la epistemología, las epistemologías del sur y lo que llamaremos ontología política o la dimensión política de pensar y vivir los mundos de una forma diferente. Luego hablaremos muy rápidamente de cómo la sociología, las ausencias, lo que invisibiliza los mundos es precisamente una ontología, un concepto particular del mundo que se impone sobre los otros conceptos de los mundos y cómo eso se contrapone con la sociología de las emergencias, que son los mundos que surgen, los vamos a llamar mundos relacionales, mundos que se conciben y se construyen activamente día a día, minuto a minuto, desde la relación, desde el entramado socionatural entre humanos y inhumanos. La parte 3 hablaremos muy rápidamente de cómo esos mundos relacionales hoy en día se están movilizando en la defensa de los territorios y que ver esa movilización en defensa de los territorios, la podemos ver también como luchas ontológicas y políticas de los pueblos.
Y finalmente, si tenemos tiempo, posiblemente no tendré tiempo para la última parte, hablaremos un poco de esa noción de pluriverso que también Boaventura ya mencionó y que mucha gente está trabajando, y la dimensión de la Tierra. Entonces, pasamos al próximo, por favor, muy rápidamente. Las epistemologías del sur, entonces, nos llevan más allá. Es un pensamiento desde la teoría social, un esfuerzo para construir un pensamiento neurocéntrico, un pensamiento pluralista, pluriversal. Voy a relacionarlo con la dimensión ontológica usando tres o cuatro especies de fórmulas muy compactas que encontramos en la obra del profesor Boaventura, pero que se refieren a problemáticas muy profundas dentro de la teoría social y dentro del entendimiento de la modernidad. La primera es esta que siempre me ha fascinado. Hoy en día enfrentamos problemas modernos para los cuales no hay soluciones modernas. Por tanto, esos problemas, vamos a decir, los problemas modernos surgen de un mundo particular. Lo llamamos modernidad, pero entonces vamos a ver por qué es importante verlo como un mundo particular. Un mundo que se dice que es hecho de un solo mundo, de un universo, y que por tanto las transiciones van a ser transiciones a otros mundos, cambio civilizatorio. Segunda fórmula, la comprensión del mundo es mucho más amplia que la concepción occidental del mundo. Esto para mí me refiere a pensar que los conocimientos y pensamientos de los movimientos sociales y las comunidades del mundo son la vanguardia y no la parte atrasada de la política del conocimiento y de las epistemologías del sur, y trataré de ilustrarlo con un caso. Tercero, la diversidad del mundo es infinita, por tanto, el mundo es un pluriverso. Los compañeros y compañeras zapatistas lo han expresado de la mejor forma cuando dicen que estamos en un mundo donde quepan, deseamos un mundo donde quepan muchos mundos. Entonces, para mí, eso es lo más importante. Próximo, por favor. La sociología de las ausencias, entonces, ¿cómo opera? Lo voy a relacionar con el trabajo que hemos estado haciendo con Marisol de la Cadena y Mario Blaser, dos colegas antropólogos, y con John Law, que tiene un artículo muy hermoso, muy corto, que se titula en inglés, como está allí en el PowerPoint, básicamente, ¿cuál es el problema con una concepción de un mundo que se arroga a sí mismo el derecho de ser el mundo? Entonces, esa idea de que vivimos en un mundo que es externo a nosotros, como que existe y gira sin que nosotros participáramos en él, una cosa extrañísima porque todos participamos en el mundo independiente de nuestras acciones. Otra forma de verlo es que ese mundo único está subyacente a ese mundo, está una realidad objetiva o naturaleza a la cual corresponden diversas culturas o expresiones culturales o creencias. Eso ya sabemos, ya no nos sirve, ni siquiera el multiculturalismo nos ha servido, es una trampa a través de la cual se vuelve a meter esa concepción de un solo mundo. Entonces, es una concepción que en términos filosóficos llamamos dualista de la modernidad, que divide sujeto, objeto, naturaleza, cultura, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver cómo existen otras formas de pensar y construir el mundo que no son dualistas, incluyendo dentro del occidente mismo, no me podré detener en esto, Boaventura y otras personas también están trabajando en lo que podemos llamar unos occidentes alternativos o occidentes no occidentalizados. Entonces, el argumento, el resumen, el próximo, por favor, es el siguiente, es muy sencillo. Las luchas étnico-territoriales en América Latina y en el mundo pueden ser vistas como luchas ontológicas. Son luchas por la defensa de otros modelos de ser, de otros modelos de vida. Las luchas interrumpen ese proyecto globalizador que surge desde Margaret Thatcher, recuerdan, y la famosa TINA, There is no alternative, no hay alternativa, solo hay un mundo, de crear un mundo capitalista, secular, liberal, que se constituye como el mundo y que intenta reducir a todos los mundos a uno solo. Estas luchas son cruciales para las transiciones ecológicas y culturales hacia un mundo en el que quepan muchos mundos, y por tanto esas luchas están en la vanguardia de la búsqueda de modelos alternativos de vida, economía y sociedad, y hay una gran elaboración ahora de los pensamientos de la transición, que no tenemos el tiempo para discutirlos aquí, pero que es muy importante, y esta discusión yo creo que en todo el coloquio va a aportar mucho a la transición. Próximo, por favor. Ahora, la otra parte de las epistemologías del sur, la sociología de las emergencias. Entonces, lo que surge, ¿qué es lo que surge? Entonces, pensamos que lo que surgen son conocimientos y también son mundos enteros, son los que es la activación política de la relacionalidad, la activación política de esos mundos que siempre han estado allí, los zapatistas lo dicen muy bien, siempre hemos estado aquí, ¿no? Y ahora nos movilizamos políticamente como mundo, no solamente como grupo social, como movimiento. Alguna gente llama sociedades en movimiento, llamaremos mundos en movimiento.
Entonces, los movimientos sociales son sociedades en movimiento, eso lo dice Raúl Sivecki, pero también son mundos en movimiento y son mundos relacionales donde la persona está inmersa en la sociedad, en la comunidad, la economía en la sociedad y la sociedad en la naturaleza. La economía ecológica obviamente siempre nos recuerda esto. No hay humano ni individuo, no tenemos el tiempo aquí para relatar ese capítulo impresionantemente importante de cómo surge esa noción de humanidad y del humano aquí en la península ibérica en el siglo XVI y luego se convierte en la noción de individuo del pensamiento liberal anglosajón norteuropeo. Okay. Bueno, la siguiente, por favor. Ahora, una introducción a qué es esto de los mundos relacionales y los pensamientos relacionales. Esta fotografía, que de hecho es de un amigo alemán que ha trabajado mucho en el Pacífico de Colombia, que es una región de bosque tropical húmedo en Colombia, entre Panamá y el Ecuador, y entre la cordillera de los Andes y el litoral del Pacífico, muestra un padre y una niña, una hija, en un río típico, digamos, del Pacífico Sur. No tenemos que saber más de la situación que eso. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva, digamos, convencional, realista, cartesiana, vemos eso. Padre, hija, río, bosque. Pero si los miramos con los ojos de la relacionalidad y tratemos de transportarnos a ese Pacífico, a ese río, a ese área de bosque tropical húmedo, empezamos a ver todo un entramado de relaciones que es impresionantemente rico y que es lo que se actúa cada día y cada minuto. Entonces empezamos a ver que más que padre e hijo y la canoa, el potrillo como se llama, está también el conocimiento que hizo posible hacer el potrillo, está el árbol del manglar que hizo posible el potrillo, está el manglar mismo, están los mundos inferiores, humano y superiores de las cosmovisiones afrocolombianas del Pacífico, está el movimiento de las mareas, están los cangrejos, está todo ese mundo, están las visiones, los espíritus. Ese acto sencillo de padre enseñándole y socializando a la hija, como diríamos, una acción tan importante que va a ser para ella como navegar bien el potrillo, es la enacción y la reproducción, si se quiere, de todo un mundo relacional. Allí, como dice una lideresa de Tumaco de esta área, dice, acá nacimos, aquí crecimos, aquí hemos conocido qué es el mundo, aquí hemos conocido qué es el mundo. Es un conocimiento profundamente relacional, de nuevo la relación entre epistemología y ontología. La siguiente, por favor. Las concheras que viven en condiciones muy difíciles, de sacar la concha del manglar, obviamente ellas quieren mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, quieren por ejemplo botas de hule para meterse al manglar que es de fango, pero no quieren que se destruya el manglar, que es lo que está pasando con camareras industriales y con la palmicultura. El siguiente, por favor. Entonces ya entra en muchas áreas del Pacífico Sur, sigue dos y luego volvemos. Pasa, por favor. Próximo. Entonces, lo que ha pasado, este es simplemente para ejemplificar la dinámica ontológica de relaciones entre mundos. Llega la palmicultora, la plantación de palma africana para biocombustibles, destruye el bosque, desplaza a la gente, reconvierte a los pobladores negros en trabajadores proletarizados en condiciones completamente precarias, sigue la próxima, se convierte en el monstruo verde para la gente local, la próxima, y esta diapositiva me gusta mucho porque no es una casa tradicional, la tomó una misión internacional que llegó a Colombia, a esta área, para verificar los impactos de la palma africana, y es una casita que ha quedado, detrás está la palma africana que está empujando y sacando, como digo allí, está desterrando un mundo de su existencia, le está erosionando toda la base biofísica, cultural, espiritual, supernatural, de todo como quiera, de existir a ese mundo. O sea que cuando llega esto en nombre del progreso y el desarrollo, está destruyendo mundos. ¿Puedes echar para atrás, por favor? Sigue para atrás. Ok. Entonces, la relacionalidad, para decirlo de una forma muy abstracta, ¿cómo la definimos? La definimos como diciendo, por un lado, que la vida es profunda interrelación, todo es relación. Los budistas, como Thich Nhat Hanh, el maestro budista, lo dice, la teoría de la Gaya lo dice, hay toda una elaboración muy, muy importante sobre esto. Nada preexiste las relaciones que lo constituyen. Este, digamos, es el concepto abstracto clave, ontológico, epistemológico, si se quiere,
de que nadie existe previo a las relaciones que nos construyen. Siempre, y los pueblos lo han sabido en sus mundos relacionales. Entonces son los mundos relacionales los que se levantan, otra vez la próxima y la próxima. Y esto lo saben muy bien, esto es de un líder de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, un líder NASA, que dice, no solo sacan, cuando entra la palma y desterritorializa, no solo sacan a la gente del territorio, sacan al territorio de la gente, es decir, le sacan a la gente de su mente, de su vida, de su cuerpo, la forma relacional de ser, la forma territorializada de ser. Es un concepto muy importante y muy compacto y muy impactante de este día NASA. La siguiente. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? En los minutos que me quedan, quiero hablarles de las luchas territoriales como luchas ontológicas. Entonces, es un argumento que hace mucha gente, pero el argumento que me ha interesado mucho últimamente es de un geógrafo brasileño, Carlos Walter Porto González, quien dice, bueno, ¿cómo surgió esta cuestión del territorio en América Latina? Algunos de ustedes habrán leído, los jóvenes habrán leído, que las luchas campesinas de los 50, 60, 70 fueron luchas por la tierra. Nadie hablaba de territorio. Entonces, ¿cómo comenzó esto del territorio? Entonces dice, comenzaron con las luchas indígenas del Amazonas en Ecuador y Perú, que fueron subiendo hacia los Andes y fueron siendo incorporados el concepto de territorio por los grupos movilizados andinos, de pueblos originarios andinos, quechua y aymara, y se convirtió en una especie de concepto muy importante que empezó a resignificar conceptos claves, digamos, de la modernidad, el concepto de tierra, el concepto de conservación mismo y el concepto de desarrollo. Para mí, una de las formas más hermosas que yo he visto de relatar la diferencia entre tierra y territorio es esto que me decía un mayor afrocolombiano en Tumaco, que decía, bueno, tierra puede tener cualquiera, pero el territorio es otra cosa muy diferente. No es solamente la parte biofísica, es toda la vida, es todo el mundo. Y este territorio subyace a todo el mundo de relacionamiento entre lo que nosotros modernos vemos como biofísico, espiritual, supernatural, humano, no humano, etcétera, etcétera. De nuevo, las filosofías como el Muntu y de la Pachamama conocen muy bien de esta concepción. La siguiente, por favor. Entonces, los grupos están, dice Carlos Walter, que están geografiando la tierra de otra forma, están creando condiciones diferentes para la existencia y la reexistencia. La reexistencia es una forma de dinámica de pasar de la resistencia a la existencia, la reexistencia, porque siempre el mundo se está construyendo y siempre los grupos sociales y las comunidades tienen un conocimiento profundo de qué es lo que les llega y qué es lo que tienen que hacer para mantener y construir y perseverar sus mundos. Entonces, el concepto de reexistencia, que viene de mucha gente, incluyendo Adolfo Albán, un colega afrocolombiano en Colombia, de Carlos Walter, de Enrique Leff, de mucha otra gente, se refiere a toda esa dinámica compleja ontológica. Y el siguiente, por favor. Y podemos ver entonces que la globalización, ¿cómo vemos la globalización neoliberal desde una perspectiva de ontología política? Lo vemos como una ocupación de mundos, como una guerra contra los mundos relacionales, contra todo lo colectivo. Lo que está en juego con esta globalización es destruir los mundos colectivos, destruir los entramados de lo comunal, de los humanos y lo inhumano, etcétera, etcétera. En el Pacífico, no tengo tiempo de contarles ahora, lo vemos muy claramente todo el tiempo, son prácticas racializadas de despojo, es un concepto de una colega afrocolombiana de Cali. Entonces, el acaparamiento de tierra, del cual se habla muchísimo hoy en día, en África es un proceso importante, impresionante. Lo podemos definir como un proceso de ocupación ontológica de los territorios. El siguiente, por favor. Lo mismo con la ganadería extensiva, que en Colombia, en la región, por ejemplo, donde yo vengo de Colombia, el Valle del Cauca, la ganadería extensiva por 150 años ha sido una estrategia de ocupación de territorio por la oligarquía. Ahora pasa con los agrocombustibles y, por tanto, los conflictos ambientales también se convierten en conflictos ontológicos y que no tenemos tiempo de explicar más aquí, pero si hay oportunidad de las preguntas y respuestas, podemos hacerlo. La siguiente, por favor. Entonces, ya los grupos, digamos, desde la perspectiva
de que yo conozco mejor, que es del trabajo de 20 años con un grupo particular afrocolombiano que se llama Proceso de Comunidades Negras. Esto es un congreso en Bogotá, en la capital andina, muy fría, muy interesante, un encuentro nacional de consejos comunitarios en agosto del 2012. Y claramente se ve ya en los comunicados, aunque esta defensa de los territorios surge de raíces que son parcialmente comunitarias y no capitalistas, parcialmente, no por completo, implica toda una historia de relacionamiento con la modernidad capitalista. O sea, esto no ocurre en el vacío, ha ocurrido históricamente en el encuentro con la modernidad, el capitalismo, el secularismo, el patriarcado. Y el movimiento campesino, que se ha revivido mucho en Colombia en los últimos meses, ustedes habrán oído tal vez hablar de ello, me impactó en una charla, en un evento con quien compartí con algunos de los líderes campesinos. Uno de ellos decía que hacemos todo esto para que el campo pueda sonreír. Me parece una frase muy hermosa, que quiere decir que dentro de los campesinos también, no es solamente por aumentar la producción de papa, mejores precios, subsidios. Eso sí, eso es importante, pero no es solamente para eso, es porque queremos reproducir, mantener, preservar un mundo entero que también es el mundo de la tierra, el mundo campesino. La siguiente, por favor. Entonces, aquí solamente el primer punto de que la pregunta clave para los movimientos entonces se convierte en cómo mantener las condiciones para la existencia y la reexistencia frente al embate desarrollista, extractivista y modernizador. En Colombia es el embate de lo que el gobierno del presidente Santos se ha dado en llamar las locomotoras del desarrollo. Una de ellas es la locomotora minera, metáfora más anacrónica, no pude haber escogido una metáfora del siglo XIX, pero entonces allí está la diversidad. Bueno, creo que me quedan unos 3 minuticos tal vez para la última parte, entonces pasamos al siguiente, por favor. Hablamos de esta cuestión de la dimensión de la tierra que está en el título, y es el pensamiento relacional desde la cosmovisión de los pueblos, desde la ecología profunda, desde las religiones, desde la espiritualidad, expresado, por ejemplo, por un líder NASA también, en la misma conferencia que les hablaba de hace poco, donde están los campesinos, donde dice: somos la continuidad de la tierra, miremos desde el corazón de la tierra. Boaventura se refirió a algo que decía, ya no me acuerdo, lo anoté pero se me olvidó, pero es básicamente el mismo pensamiento de uno de los indígenas de Roraima. Entonces es, y esta idea de que la tierra, es el último punto, la tierra es una comunión de sujetos y no una colección de objetos. La primera vez que yo leí esto dije, uy, qué interesante, la tierra es una comunión de sujetos y no una colección de objetos. Es de un ecólogo y teólogo norteamericano, Thomas Berry, poco conocido, pero con una obra impresionantemente hermosa, en completa consistencia y en parte desarrollada a partir de su conocimiento enciclopédico y erudito de todas las tradiciones de muchos pueblos del mundo, especialmente del Asia, pero no solamente del Asia. Y que también encontramos de nuevo, sigue, está bien, no, sigue. Entonces, bueno, enfrente, sigue. ¿Qué se impone ya en los 2 minuticos que quedan? Un proceso de transición, presiento que mandé una copia del PowerPoint anterior a la última, pero bueno, de abandonar. Entonces vamos a pensar, si la cuestión es que nos revela la epistemología del sur y la ontología política, es de una ocupación ontológica por un mundo que se arroga a sí mismo el derecho a ser el mundo y a sacar la base de los otros mundos de su existencia. Entonces, habría que pensar una transición civilizatoria, que es lo que muchos movimientos sociales enfatizan hoy en día. Una transición en América Latina, se habla mucho ahora al post-extractivismo, a transiciones graduales al post-extractivismo. Obviamente tenemos todo el pensamiento aquí sobre el buen vivir, suma causa y suma camaña. Aquí tenemos presentes varias personas muy importantes en esta área de pensamiento, y esa idea de que entonces que sí se puede pensar más allá del extractivismo. El próximo, por favor. Y Thomas Berry lo pone de la siguiente forma, que me parece muy bonito también, es esa de ir de transición de un periodo donde los humanos eran una fuerza destructiva sobre el planeta, o sea, la forma en que existe hoy en día como forma dominante,
hasta un periodo cuando los humanos establecen o establezcan una nueva relación, una nueva presencia en el planeta de forma mutuamente enriquecedora. Es una forma muy, me parece muy bonita de expresarlo, nos lleva más allá del famoso antropoceno que muchos científicos hablan hoy en día. Estamos en una nueva era geológica creada, causada por la intervención y el impacto humano sobre la integridad biofísica del planeta. Yo creo que la concepción ecozoica y la concepción del buen vivir del Ubuntu nos llevan más allá aún del antropoceno, sin quitar importancia al concepto antropoceno. La próxima, esta ya es la última, de que entonces volvemos al punto inicial de que cómo, dónde ubicamos los conocimientos de los movimientos, el pensamiento de los movimientos de las comunidades, pues que los podemos localizar en la vanguardia del pensamiento. Son respuestas que todavía las percibimos tal vez como débiles a preguntas muy fuertes, que son las preguntas que plantea la crisis, pero que tal vez cada vez más las podemos ver como preguntas más y más, respuestas más y más fuertes también, más contundentes, más claras, más visibles. Y todos los movimientos están trabajando muy activo en esto, en cómo cristalizar algunas ideas importantes alrededor de esto. Y porque son, obviamente, creo que faltan un par de punticos tal vez, sí. Denotan un entendimiento profundo de lo que es la relación con la Tierra, de que involucran una estrategia política de avanzada. Yo la veo en los movimientos con quienes he trabajado en Colombia, hay una estrategia política muy clara y muy de avanzada y muy sofisticada, una aguda conciencia de la coyuntura planetaria y una utopía realista para la reconstrucción de los entramados de mundos hacia el pluriverso. El Ubuntu como contra esto lo están elaborando muchos activistas afrocolombianos y en otras partes de América Latina también. El Ubuntu, que es un concepto del sur de la África, como contrapropuesta al desarrollo. Y la próxima. El mundo ya andaba a su paso, dice el subcomandante Marcos en su famosa, ¿cómo se dice? Speech. Charla de despedida, cuando dejó de existir como subcomandante Marcos hace un par de meses, dice que él se dio cuenta que el mundo ya andaba a su paso, los mundos ya andan a su paso, y los mundos son entonces los que precisamente se están movilizando hoy en día. Y la última, simplemente les dejo con, no, sigue la próxima, les dejo simplemente con una foto de satélite del área del Pacífico colombiano, que es una perspectiva, y obviamente todo el Amazonas, una perspectiva muy interesante de la Tierra. Muchas gracias.